El Instituto Nacional de las Mujeres trabaja todos los días por ti. En el marco del Día Internacional de las Mujeres, la Secretaría de Educación Pública, el Instituto Nacional de las Mujeres y la Lotería Nacional develaron el billete conmemorativo Escritoras Contemporáneas de México, como parte del programa Cachitos por la Lectura. El Instituto Nacional de las Mujeres se sumó a la conmemoración de este 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, donde se reconoció a todas aquellas mujeres que han luchado por la igualdad y la justicia. A lo largo de la historia, se ha avanzado por los derechos de las mujeres. Sin embargo, debemos seguir trabajando todos los días para construir la paz desde el territorio, cerrar las brechas de género y promover la participación igualitaria de todas las mujeres en su diversidad y en todos los ámbitos de la sociedad. México reafirmó su compromiso de poner al centro de la acción internacional los derechos de las mujeres, jóvenes y niñas en toda su diversidad en el 68º periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, que comenzó este 11 de marzo en la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, en el marco de su política exterior feminista. Asimismo, en la 68ª sesión de la CSW, durante el evento paralelo Políticas Exteriores Feministas, la canciller Alicia Bárcena Ibarra anunció que nuestro país será la sede de la tercera cumbre internacional sobre políticas exteriores feministas del 1 al 3 de julio de 2024 en la Ciudad de México. Dicho encuentro será coordinado por la Secretaría de Relaciones Exteriores en colaboración con el Instituto Nacional de las Mujeres y ONU Mujeres, que buscará identificar oportunidades de colaboración en la creación de estrategias efectivas para promover la igualdad de género a nivel global, en particular sobre los temas que están siendo negociados en la actualidad, en el marco de los preparativos de la Cumbre del Futuro. El mes pasado participamos en la audiencia pública sobre el contenido y alcance del derecho humano al cuidado y su interrelación con otros derechos. En concordancia con su política exterior feminista, nuestro país presentó un documento de aportación para la Corte Interamericana de Derechos Humanos que pretende demostrar que este derecho tiene contenido y alcance propio, por lo que es necesario su reconocimiento como derecho autónomo por parte de la Corte. El InMujeres participó en el panel La visión de los gobiernos para una efectiva participación de las mujeres en el comercio y la inversión, en el marco del foro Hacia un Tratado Libre de Comercio México-Chile con perspectiva de género, oportunidades y desafíos. De igual manera, acudimos a la Embajada de Canadá para participar en el evento Protección de los Derechos de las Mujeres y Niñas Indígenas, abordajes para la cooperación global, organizado por las embajadas de Nueva Zelanda y Canadá, en donde se establecieron las bases para una mayor colaboración entre las agencias gubernamentales responsables de implementar las políticas sobre los derechos de las mujeres indígenas en cada país participante, así como reconocer y aprovechar el Acuerdo de Colaboración Indígena firmado entre Aotearoa, Nueva Zelanda y Canadá, y el Memorando de Entendimiento relativo a la colaboración sobre prioridades indígenas entre México y Canadá. México concluyó su participación en el 60º periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer en la ONU. Asimismo, México presentó el Sistema de Protección Social y Acceso a Servicios Públicos, donde destacó las acciones del Estado mexicano para cerrar las brechas de desigualdad, la incorporación del principio paridad en todo, la estrategia para garantizar el acceso de las mujeres indígenas y rurales a la propiedad de la tierra y el impulso de un sistema nacional de cuidados. El InMujeres presentó en la Cineteca Nacional el documental El Tiempo de la Hormiga, el cual nos sumerge en un viaje íntimo a través de testimonios conmovedores y auténticos que invitan a reflexionar sobre la desigualdad de género, arraigada en la distribución de responsabilidades de cuidado y sus impactos en las trayectorias personales y profesionales de las mujeres. Juntas y juntos caminamos de la mano para alcanzar la igualdad sustantiva, para no dejar a nadie atrás y nadie afuera. No olvides seguir nuestras redes sociales y súmate a las actividades que tenemos en el Centro de Documentación del InMujeres. ¡Hasta la próxima!